en una fábrica de piedras. Y aquí tenemos a una de las protagonistas, una mista picadora, con su martillo rompedor. Aquí está la clave de todo. Podemos observar que lleva muchas horas de trabajo, ya no solo por la luna delantera, que ha pasado a mejores vidas, sino por los remiendos de una sábana y una toalla como cortinas. Primero se realiza la voladura controlada. Una vez se rompe lo que es la pared de la montaña, se va desmenuzando, como he antes mencionado, martillo rompedor, y se carga, como vamos a ver después, en lagartos, que son camiones bañera, para su picado y clasificado en función del tipo y el grosor del material. Podemos ver restos de los cables de voladura. Esto va a parar al explosivo. Normalmente suele ser gomados o derivados, que a una larga distancia se detona. Como aquí podemos ver, todos estos pedacitos de piedra parece que han sido esparcidos, pero no, es de la onda expansiva de la explosión. Y aquí estamos con la cargadora, una Carter Pillar, aparentemente una 966, pero el paso del tiempo y toda la tierra que mueve en la cantera, pues no se permite la identificación del modelo en concreto. Estamos en la parte más baja de la cantera. Y aquí podemos ver el tipo de piedra que se extrae aquí. Y aquí está la línea que va hasta el detonador para ir abriendo de forma controlada la montaña. Podemos verle hasta la barrigota, a la Carter Pillar. Parece que suda el diferencial. Y otro de los imprescindibles en una cantera, la perforadora. Para hacer catas y conocer metro a metro lo que esconde el fondo de la cantera. Con esos tubos se van poniendo en fila uno detrás de otro y en sentido vertical a través del potente motor
perforan y van sacando catas de tramos para conocer exactamente qué tipo de suelo y a cuánta profundidad se encuentra. Esta máquina también se usa para hacer pozos. Se perfora, se entuba hasta la bolsa de agua y con una bomba submarina se extrae el agua a voluntad del propietario del terreno.